Digno de admirarse, fue un ejido en menos de un mes, literalmente nos hemos puesto de acuerdo y bueno, para bien de la ciudad, del municipio de León y de las diferentes actividades que van a desplegar a lo largo del corredor industrial. Decirles que los que vendrán ya serán para quedarse en Guanajuato. No, estos no serán policías militares que estarán, como luego sucede, ¿no?, que se llevan batallones para otros estados, entonces ya serán fijos para el estado de Guanajuato. Entonces son 60 hectáreas, ahí está muy bien ubicado. El general secretario nos pidió, aquí al general Felipe Burró, de un servidor que se buscase un lugar entre Silao y León, ¿sí? Entonces es la mejor ubicación, ahí va a estar también a un lado ya el eje metropolitano. Van a tener salidas rápidas acá a la carretera Silao-San Felipe. Van a tener una conexión directa también a lo que es la 45 y obviamente pues, a la Salamanca-León, ya una vez que conecten aquí a Puerto Interior.